you creep, can't leave my house without that fire. I've been through shit, but I'm in. You say it's fine, like it's meant to be. Take one step back, now it's two or three. That's the definition of you and me. Text you to see that we're in too deep. I don't know what's stopping me. Reality's so hard to breathe, hard to read, need a glossary. Killing spree, lying through your teeth. Can't get it, hang on myself, putting everything I got to somebody else, man. Why is it so hard to wake up? Stuck thinking about the times that we should have made up, yeah. Y hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jetson, soy un mejor novio de Free Fire. En este video les estaré viendo a cómo quitar el lag o cómo jugar sin lag en Free Fire o cómo aumentar los gráficos en Free Fire. Gente, como pues están viendo, estoy jugando en ultra en mi dispositivo gama baja de 2 GB de RAM, que es un Samsung 10S. Muchas personas me decían que no me daba lag porque jugaba en suave, que cómo me va a dar lag jugando en suave. Pues bueno, aquí les traje un video jugando en ultra. Ya les estaré mostrando que es en ultra y que es mi dispositivo, ya que no tengo más dispositivos. Y pues bueno, aquí estamos jugando y como pueden ver me va 90 FPS o 60 FPS, como ustedes quieran decir, y bueno, sin trabones y sin nada. Ustedes se preguntarán, Jetson, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo hiciste eso? Pues bueno, gente, ya se lo estaré mostrando. Quédense hasta el final del video para que entiendan todo y todo les vaya de maravilla. Y pues bueno, gente, lo único que les pido es que se suscriban, dejen su like, que vayan a seguirme en mi Instagram, que les dejo un link en la descripción. Todos se los dejo en la descripción para que vayan a seguirme. También les dejo mi TikTok, que voy a estar subiendo videos por allá. Creo que ya tengo uno, pero voy a estar subiendo más. Otra vez activarme en TikTok. Y pues bueno, gente, ya como les dije, pues bueno, aquí les voy a mostrar para que vean que está en vivido los gráficos. Aquí, como pueden ver, está en vivido en los filtros, y ya lo voy a estar mostrando. Me voy a salir de la partida para que vean que está en ultra. Espérense que me salgo de la partida para que vean que todo es real, gente. No es nada de clickbait, nada de que es mentira. Como pueden ver, esta es mi cuenta, mi dispositivo, que no me irá a configuraciones, no vamos a pantalla. Como pueden ver, está en ultra todo, miren, para que vean. Y ya les estaré mostrando que es mi dispositivo. Y pues bueno, gente, ya les estaré mostrando lo que hago para quitar el lag y jugar Free Fire sin lag. Solo queda hasta el final del video, como ya les dije. Y pues bueno, para no hacer el video más largo, nos vemos con el video. Y bueno, gente, ya estando aquí, vamos a hacer lo que yo hago para quitar el lag, para aumentar los gráficos o jugar Free Fire sin lag o aumentar el FPS, como ustedes quieran decir. Bueno, vamos a estar usando dos aplicaciones que los ayudarán demasiado, que yo las suelo usar. Pues bueno, vamos a buscar la primera, que sería Fast Game. Vamos a buscar Fast Game y esperemos que cargue. Esta es la aplicación. Ustedes se van a descargar esta aplicación, ustedes se la descargan, la instalan, y pues bueno, ya vamos a estar haciendo en este video lo que vamos a hacer para quitar el lag. Después nos vamos a ir a otra aplicación que se llamaría Kill Hack. Esta sería otra aplicación. Se van y se descargan Kill Hack. Pues bueno, ya esta aplicación ya la trae mucho al canal, pero es porque funciona y ya tengo ya mucho tiempo usándole. La sigo usando porque está buenísima. Entonces, pues bueno, vamos a pasar con el video. Algo que les quería decir rápido, que tienen que ver los anteriores videos, el de unos videos que subí, creo que ayer, anteayer, de unas opciones. Ese video los ayudará mucho. Y pues bueno, optimizar el teléfono, ya que no solo necesitamos aplicaciones, también necesitamos optimizar el teléfono internamente. Entonces, pues bueno, vean ese video después que se vean este. Y bueno, gente, vamos con la primera aplicación, que se llama Kill Lag. Aquí estamos con la primera aplicación, sería esta. Para que se la descargue, usted le aparecerá así. Algo que les quiero decir otra vez, que las personas que no se han visto los videos anteriores, véanse esos videos. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos aplicaciones, también necesitamos optimizar el teléfono internamente. Entonces, para tener el teléfono a la mejor optimización, véanse los videos anteriores de opciones, que subió varios. Entonces, después que sean este video, se van a ver esos videos y aplican todo lo que yo hago en los anteriores videos. Entonces, pues bueno, vamos a hacer con la primera aplicación. Pues bueno, nos vamos a ver, tengo todas estas lanzadas. Nosotros solo le vamos a dar aquí, le vamos a cerrar la aplicación. Usted se le cerrará todas las aplicaciones, yo la cancelo porque no quiero hacer el video tan largo. Bueno, después que se le cierren todas las aplicaciones, usted le aparece esto aquí. Ustedes, puede ser que les aparezca, como pueden ver, a mí me dice que ha lanzado. Ustedes solo le dan en la X, ahí se les vuelve a cerrar las aplicaciones. Y pues bueno, yo no la cierro porque pues no quiero hacer el video. Y también a veces fallo de cierre, como pueden ver también tengo. Ustedes lo dan en la X y ahí se les cierran las aplicaciones. No es nada del otro mundo usar esta aplicación. Ya eso sería todo, solo trata. Esto lo vamos a hacer cada vez de entrar al juego. Cada vez que nosotros vayamos a entrar al juego, hacemos esto. Cada vez nosotros vamos a entrar al juego, hacemos esto. Entonces, pues bueno, ya de aquí ya no tenemos más nada. Como ya les dije, primero optimizar y revisan a ver si nos quedó alguna que otra lanzada. A veces que no se cierran bien, ustedes solo le dan ahí y se vuelve a cerrar. Entonces, pues bueno, nada del otro mundo. Vamos a pasar con otra aplicación.
Y bueno, gente, ya después que ustedes tengan descargado esta aplicación, pues bueno, vamos a estar aquí en la aplicación. A usted le pedirá que con un correo, entrar con un correo o algo así. Ustedes solo entran con su correo, ponen su correo electrónico que ustedes tengan en el celular o guardado, no es nada del otro mundo, solo le dan a aceptar y ya, eso sería todo. Pues bueno, esta aplicación sería muy fácil, solo nos iríamos aquí a Free Fire, le pondríamos el modo máximo desempeño y le damos iniciar optimización. Ustedes se le abrirá el juego desde la aplicación, no pasa nada, y pues bueno, ya eso sería todo. Esta aplicación es súper fácil, no tengo más nada que explicarle. Como ya les dije, solo presionan el juego, le dan en máximo optimización y le dan, lo abren y no, y bueno, el juego se les abrirá y todo normal. Esto es libre de ban, no los van a banear por nada. Muchas personas estuvieron diciendo que sí, pero la gente dice que por eso banean. Y sí, gente, pueden ser que baneen, pero algo que les quiero decir aquí rápido. No banean por archivos custom, esas cosas que son peores, que cambian los datos del juego. No creo que lo van a banear. Y ya yo tengo ya 3 años y todavía no me han baneado. Entonces, pues bueno, se lo digo yo por experiencia. Y ya que, pues bueno, gente, hay demasiadas personas que usan esto. Entonces, ¿cómo hacen para banear? Pongamos así, que juegan el Free Fire, pónganle que jueguen, que es poco, creo que juegan 1 billón de personas. Entonces juegan 1 billón de personas y pónganle que 20 millones, 50 millones usan optimizadores, que es alguna cifra demasiado poca. ¿Por qué? Porque la mayoría son celulares gama baja, casi nadie tiene un celular gama alta ni gama media así para jugar. Entonces, pues bueno, ¿cómo hacen para banear a 20 millones de personas? Entonces, pues bueno, eso es un dato que les quería decir. Entonces, pues bueno, usen todo esto con confianza, que no lo van a banear. Y pues bueno, entonces ya esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado, que se suscriban y dejen su like para recibir más contenido así. Nos vemos en otro video. Chao, chao.